Cuenta la leyenda que había una joven estudiante amante de los animales llamada Negroriquido, quien es otra que Atenea, la diosa de la veterinaria. Ella pretende llegar a ser decana y obtener el equilibrio y prosperidad del mundo veterinario. Sin embargo, el santuario está bajo el dominio del corrupto patriarca veterinario. ¿Al patriarca? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Soy Atenea, la diosa que se ha reencarnado en la mulata colérica sanguínea. Ah, tú eres la que tienes ahí decana, ahorita. Sí, dime. Sí, es que lo estaba llamando justamente para poder ir a buscarlo, para conversar sobre el decanato. Ah, cuando guste, mamacita. Yo te espero, no te preocupes. Ya, excelente. Estoy yendo para allá, cuídese. Listo, chao, chao. ¡Negra de mierda! ¿Cómo se atreve? ¡Igualada! ¡Caballeros dorados! ¡Espérenla y mátenla! Pero Atenegra no sospechaba del peligro que la acechaba. Pero lo que no sabe el patriarca es que Atenegra tiene a sus caballeros, a sus caballeros de bronce. La casa de Olger Darán de Tauro. Este caballero dorado es conocido porque detecta hacerlo con el olfato, además de poder inseminar con los dedos. ¡No podrán derrotarlo! ¡Vamos, muchachos, de aquí, por favor! ¡Que venga la cámara! ¡Ah, claro! ¡No podrá conmigo! ¡Ay, no! La única manera de derrotarlo es que me rompa mi cu. ¡Maldita sea! ¡Derrotaron a Tauro! ¡Pero no podrán derrotar al siguiente caballero dorado! ¡Él es justamente de Virgo! ¡Saca, saca! ¡Este caballero es el más puro! ¡Nunca habla en doble sentido! ¡Y es el más cercano a Dios! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Por qué le haces eso a mi hermanito? Yo soy Kiki, el Fénix. Yo te derrotaré. ¡Ah, Fénix! No te pasa nada, pero no te traes. ¡Abajo! Ahora sí, prepárate. Te enseñaré los 7 infiernos de veterinaria. El primer infierno, el cielo. El segundo infierno, el dietario. El tercer infierno es el cuartito. Este caballero es conocido porque es capaz de succionarte toda la médula ósea con un solo piquete de su hueco. No podrán derrotarme a mí, yo soy hueco, soy hueco. Ahora, apuntéle a esta rata.
Yo voy a pelear con esta basura. Ahora sí vas a pagar por tus crímenes, basura. Pero se supone que son los veterinarios más poderosos entre las 108 federaciones. Bueno, no importa, aún tengo dos de ellos. El primero, Chippy de Capricornio. Mira, ¿cómo estás? Este caballero dorado es capaz de cortar en un ángulo perfecto de 180 grados sin causar sagrado en tapa. Y el segundo caballero es Willy de Kessel. Muy bien, che, te atacaré con mi diente magistral. ¡Ataca! ¡Dragón reciente! Mira, che, no me nada de vencer. Esto mostraré mi técnica última. ¡El dragón final! ¡Prepárate! ¡Tengo que tener bien adentro! ¡Ay, no, suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, prepárate. Yo pisa con mis cadenas. Te demostraré que es bueno, estúpido. Ataca con mi rosa, ¿no? Yo tengo que... ¡Ay, está bien! ¡Basura! ¡Me pegó tu mano! ¡Que si yo estaba valiente! ¡Ya fue! ¡Ahí estaba toda la basura, ¿no es cierto? ¡Ya creció mi hambre! ¡Todo mi técnico final! ¡Me pusieron en un lar! Les queda un minuto. ¡Soy el Pegaso! ¡Aquí has venido, estúpido! ¿Puedes soportar un ataque?